Y movido por una enfermedad que tocó a sus puertas muy cerca, un grupo de jóvenes artistas decidió grabar un CD para apoyar la lucha contra el cáncer que muchos niños liberan a diario. Esta es gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. El tradicional barrio La Castellana del norte de Bogotá, que tantas historias de amor, risas o dolor ve pasar por el teatro que lleva su nombre, también es el escenario de una lucha por la vida que nada tiene de ficción. Aquí se encuentra la Fundación Santa María de los Niños, hogar de paso para pequeños que luchan contra el cáncer. Alejandro Segura es un sobreviviente que tras superar un cáncer en el cerebro, se dedica a llevar esperanza a los niños que hoy dan la batalla. Apoyar a las mamitas en toda la parte del tratamiento. Gracias a la fundación, los niños y sus familias encuentran un hogar que les sirve de base para venir a sus tratamientos en la capital. Siempre hay alguien que te dice buenas noches, buenos días, te quiero mucho, entonces eso es muy lindo aquí. Con tardes de chocolate, un bingo y principalmente con este CD llamado I Can Survive, estos muchachos ayudan a sostener el hogar Santa María de los Niños. Un grupo de músicos talentosos nos reunimos y cada uno dona una canción de su proyecto personal, la canción que más le gusta, la canción que más quiere. Los recursos provenientes de la venta del disco ayudan a financiar los gastos de mantenimiento del hogar de paso y constituyen una ventana para que muchas otras personas puedan vincularse a la causa. Alejandro Segura y sus amigos dejan el alma en cada visita. Con canciones y actividades lúdicas logran el mejor pago del mundo. Ojos que brillan y sonrisa.